Hola, hola. ¿Quién? Hello, hello. Bueno, probando. Uno, dos, tres. Probando, uno, dos, tres. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hola chicas, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Miss Gise, ¿cómo está? Bienvenida a la página, ¿no? Gracias a usted, Miss, y aquí ya sabe que andamos con actitud para el apoyo hacia su pers bueno, hacia ustedes. Hola mi Wandy, ¿cómo estás? Bienvenido. No me llega notificación. Chicas, porfis, ayúdennos a compartir para que más chicas se nos unan aquí a este en vivo. Vamos a hacer una fabuchita. Los moldes van a ir gratuitos. Perdón, a la venta. Los moldes van a ir a la venta en apoyo para mis quises, ¿sales? Porque igual ella ahorita tiene una situación familiar medio complicadona. Entonces, ahí ahorita les muestro. Traigo avanzada la fufuchita, ve, ojalá que les guste. Entonces los moldes pues no van a salir carito, chicas, van a salir nada más en 40 pesos, 40 pesos, $3 sería, $3 pesos mexicanos, ¿eh? Hola Yuri, muy buenas tardes, bienvenida. Déjenme empiezo aquí a compartir. Ayúdenme a compartir, chicas. No me llega aquí la notificación. Qué mala onda. Entonces, déjenme lo busco. Artística. No. Entonces, porfis, ahorita les muestro. Déjenme, lo voy a compartir. Entonces, mientras, vamos a empezar a invitar a chicas, ¿sales? Pueden etiquetarlas aquí, pueden mandarles Messenger en sus perfiles personales, chicas, porfis. Artísticas, aquí estamos. Entonces, porfis, 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 bienvenidísimos a todos los que se nos van uniendo. Mil gracias por estar aquí. Ah, ya me encontré. Ya me encontré. Entonces, vamos, no tienes tarjeta, amigo. Por PayPal, un amigo o alguien que te eche la mano por PayPal. ¿Qué va a ser así? Compartir. Entonces, vámonos a la compartición. Déjenme comparto. Ay, este teléfono me cae gordito. Hola, con su permiso, mi solo comparto. Muchas, muchas gracias. Florecitas, vámonos. Entonces, chicas, déjenme, estoy compartiendo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahorita les muestro la fufuchita que vamos a realizar. ¿Sales y vales? Entonces, déjenme aquí, ahora acá, ahora maracuyá. Vámonos. Que se dejen caer todos. Todos y todas. ¿Sí o no? Entonces aquí mando una compartición. Aguánteme, estoy por Messenger. A ver. Ah, miren, apenas me llegó la notificación. Qué gacho es Facebook. ¿Sales? Ahora sí, vámonos. Les muestro. Todavía no la terminé, chicas. Todavía no la terminé. ¿Cómo creen? ¿Cómo ven? Qué barbaridad. Bueno, solo me fa. Sí. Prácticamente solo me faltaron los zapatitos, pero esos ahorita de bolón ping pong no los chutamos. Miren, según yo es navideña, ¿eh? Según yo, aquí esta cosita va en sus zapatitos. Ahorita se los vamos a realizar. Entonces, fue lo que nos faltó. ¿Sales? Entonces, estos moldecinis van a la venta, chicas. ¿Sales? Para apoyar a Miss Gise. Ay, qué moneta, a mí me gustó. También nos faltaron sus puntitos de luz.
Sales y vales, entonces vámonos. Vámonos, vámonos. Solamente me faltó marcar una cosa, pero ese es ahorita en el pasito. Nos vamos así. Nos vamos así. Según yo, ¿no? Según aquí las loqueras de Doña Beatriz, nos vamos a ir de bolón ping-pong. ¿Este para qué era? Ah, ya me acordé. Este también para aquello. Para esto, para maracuyesto. ¿Sales? Ahorita las bajo. Vamos aquí mi relajo. Entonces, las bajo y empezamos, chicas. ¿Sales? Entonces, igual todo en los moldes. Recuerden, vamos a ir a la venta. 40 pesos, 30 dólares. 30, oíganme, ¿cómo no? 3 dólares, ¿sales y vales? Creo sí venía siendo 30 pesos, 3 dólares. Creo que sí. Estoy muy güey. Perdón, estoy bien burris para eso. Perdónenme. ¿Cuál va a ser? Hola, amiga Evelyn, ni te había visto, ni he visto comentarios, chicas, perdónenme. Hola, amiga Evelyn, ¿cómo estás? Pura vida, amiga. ¿Cómo anda la princesita? Hola, mi hermosa Matilde, buenas madrugadas, ¿cómo andamos? Mi Susana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida, Julia, ¿cómo estamos? ¿A qué cuenta? A las cuentas van a ir directas a las cuentas de Miss Luna, que ella es la que le hace, le recibe el dinero, por decirlo así, aquí en México o por PayPal a Miss Gise, y ella se lo manda. Entonces, ahorita terminando le tomo foto al proyecto y ya tengo ahí los datos de mis lunas, sus cuentas, y se las subo, ¿sales? Hola, mis Débora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Por PayPal sí puedes, amigo. Alguien dile que te dé el chance de hacer el paro. Ah, eso nada, entonces me fui muy a los extremos. Ay, perdona aquí la burris de la Betty, mi Mati. Ay, sí me imagino, amiga. Fíjate si no hay nada afuera, papacito, por favor. Y cierra la ventana y pregúntale a tu abuela si le cierras la ventana. Ah, sí, estamos aquí. Es como ocho. Entonces, ahora sí, vámonos. Vámonos, Ricky. Corre y se va con. Vamos a empezar las piernitas. Pero no te lo pongas porque tiene pelo. Por eso lo dejé allá afuera. Déjalo. No lo sacudas que tiene pelo. Ponlo allá afuera, por favor. Voy a estar un ratito. Tengo que levantarme temprano. Sales y vales, mi hermosa Mati. Sales, vamos a agarrar nuestras piernitas. A ella le pusimos piernita un poco torneadita. Déjenme, le bajo esto. Miren. Tiene como medio torneada su piernuki. Tiene un piernón loco. Déjenme, apago aquí y enchufo acá y maracuyá, porque si no esto se me apaga y luego me vuelvo cucú, ¿sales? Entonces vámonos a poner pegamento. ¿Saben? Bueno, vamos a poner pegamentuki de doble contacto. No tenemos... hola collar, muy buenas tardes, mil gracias por estar aquí y mil gracias por compartir, amiga. Entonces aquí vamos a ponerle doble contacto, vamos a unir borde a borde. Si no tenemos de doble contacto, lo podemos hacer con silicón, despacito. Chemilla Gutiérrez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, ¿de dónde nos visitas, amiga? Mari Pérez, buenas tardes, bienvenidísimas a todas. Entonces, hola Miss, ¿cómo están? Bienvenidísima, Miss Laura. Sales, échale Miss Débora. Gracias por compartir. Sales, entonces, vámonos. Vamos a poner pegamentuki de doble contacto. Sales.
Chicas, recuerden, estos moldecinis van a estar a la venta en apoyo a mis Gise, chicas. Súper, súper barabaras. Barabara, barabara. Le vamos a realizar esta muchachona. 30, 40, 30 pesos. Espérenme, ya me hice bolas yo solita. Vamos a dejarlo en 40 pesos por cuestión del envío y comisiones y todo el show. En dólares creo que son 30, 3 horas. Yo con mis 30 sigo con 30, $3. Creo. 3, 6, que diga 2, 4. No, $2. ¿Sales y vales? Entonces aquí andamos poniendo, es este proyecto, mira, Luz Rodríguez, aquí estamos en este proyecto, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Todavía nos faltaron los zapatitos y sus puntos de luz, pero ahí vamos, gracias Chemilla. ¿Sí es Chemilla? Sí, sí es Chemilla. Hola amiga hermosa América Santiago, ¿cómo estás? Prende el ventilador, papá. ¿Cómo estamos? Entonces aquí seguimos poniendo el pegamento aquí de nuestra, de nuestros pies, ¿sales? Sí, mira, ahora sí me esmeré, dije, hay algo que valga la pena, lo vamos a vender, algo que nos valga la pena, y mira, navideño, chulo de hermoso, ay, a mí me encantó. Hola amiga Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Ya se vino el agua, chicas. A ver si no se me va el internet. Si estás acá el agua, sí, papacito. ¿Sales? Entonces voy a poner aquí mis manitas de una vez ahí. Ah. No, y déjalo, Tomás tiene pelo, no te lo puedes poner. Lo que sí sabes que irá. Levanta la almohada y el juguete de tu hermano. Voy a rogar porque no se nos venga el, no se nos vaya la luz. O el internet. ¿Está para jugar? Sí, papacito. A ver si te da. No, qué no, lindo, gracias, mi. ¿Qué pasó? Que nos voy a jugar con usted. Ah. Déjenme destapo aquí esta cosa que siempre se me anda tapando. No sé por qué se me tapa. Ciérrame bien la ventana, papacito, por favor. Ay. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, amiga hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, amiga. Bienvenidísima. ¿Cómo estás, amiga? ¿Sales? Aquí en lo que destape este ya se me secó aquí el pegamento. Aquí miren, yo para cerrar este tipo de piernas, ya sea del tamaño que sea, yo empiezo siempre por el doblez que más o menos se le da a la pierna. ¿Sales? ¿Por qué? Porque si, bueno, yo a lo mejor porque estoy medio burris. Pero si lo empiezo de abajo o lo empiezo de arriba, ¿qué creen que me queda todo chueco? Entonces ya empiezo yo por, no digo en medio, pero por ejemplo, miren, ahí según yo me quedó derechito, ahorita lo pego bien, ¿eh? Por eso se ve así. Entonces si lo empiezo de abajo me sale ahí todo así, todo chueco. No sé ni por qué. Pero pues, ahí le hago la lucha. ¿Sales? Entonces cerramos bien, 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 bien. Ay, pues qué gachas. Gracias. Ya vendrán, ya vendrán. Sigamos compartiendo, chicas. Recuerden que, bueno, no digo que no se hizo ningún tipo de maratón ni nada, chicas. Entonces, cada artesana vamos a poner nuestro granito de arena por... Ahora sí que cada quien por su lado. Entonces,
pues ahí apoyen, ayúdenos a ayudar, ¿sales? Entonces aquí yo estoy poniendo mi granito de arena. Y el granito de arena que ustedes nos pueden aportar, pues es comprando las aulas o los moldes que vayan a poner a la venta para el apoyo a mis hijas, ¿sale? No sé quién, no, como les digo, no se hizo como tal un maratón. Entonces ahí cada una, no sé quién es. Hace rato, creo, si no me equivoco, fue mi Susi la que estuvo igual en un video en apoyo a mis Gise. Entonces retiro aquí a esta muchachona. Ay, chicas, ya se vino el agua, qué mala onda. Ya se mojó mi viejo. Y el gorrito ya ustedes lo ponen opcional, si se lo ponen no se lo quitan, ¿sale? Yo sí se lo voy a pegar, pero ahorita se lo ponemos, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Déjenme. No, Smile. Ay, ay, ay. Toca más fuerte. Sí, Mati, tírale la puerta. Entonces, vámonos. Déjenme apago el otro dispositivo porque sí me están subiendo bien aquí los comentarios. Entonces, esta es como es una piernita delgadita, sí le vamos a poner relleno. ¿Para qué? Para que nos agarre bien el soporte que le vamos a poner para que no se nos ande tambaleando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le vamos a poner relleno, pero obvio, como este es delgadito, aquí en medio, en esto de aquí, no nos va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nada más le vamos a poner en la parte de arriba. Entonces, nada más le ponemos un poquitín aquí arribita. Le apretamos, no mucho, para que no rompamos nuestra piernuki, ¿sales? Chicas, ya no les pregunté si se oye y se ve bien. No se les traba ni nada. ¿Sales? Entonces aquí vean como me sobró. Sí, háblale al pingo. El pingo nunca entra aquí conmigo. A mí no me quiere. Ay, no, ¿para qué digo? Ahorita voy a empezar. ¿Sales? Entonces, y en la parte de abajo también le vamos a poner un poquitín. ¿Y la monkey? ¿Sale? Así, no necesitamos ponerle mucho. Nada más lo que queremos es para que nuestro palillo o pincho o lo que le pongamos en medio a la piernita no nos esté ahí todo bailoteando. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos. Vas a llamar al comprador de... Sí, Mati. Te nos has salvado, Mati. Te nos has salvado. Bueno, ya no tardas, ya no tardas. Acá la amiga Vicky también ya se salvó. Pero no, ya no tarda en salvarse. Sepárate ahí. Ya no tarda también la amiga Vicky en caer en las garras. Ay, que si no. Tráete la jerga ya ahí. Pues tráete la jerga. ¿A cambio de qué, Mati? No te va a dar nada. Bueno, te puede, más adelante te puede dar una promo para tu página. Te puede dar o así.
¿Qué más nos puede dar el hermoso Pingo? El cepillo. Sanés, voy a agarrar aquí dos palillinis. Ay, eso mismo le dijimos, mis Débora, ¿eh? Eso le dijimos. Mi alma es muy cara. Y vea, lo mismo le estuvimos diciendo a mis Débora. No, mis Débora, a mí. Nah, dijo, hasta parece que le dijimos, sí, ve, de una vez, córrele. Se la cambio por todo. No, tres clases son muy pocas, Mati. ¿Sales? Entonces, ya que tenemos nuestras piernuquis así, miren. Lo que vamos a hacer, en sí, cuando la pongamos, no más. También hazle firmar y dile que de las letras chiquitas, Mati. Hola, Sirena. Ah, no, Sirenia. ¿Cómo estás? Bienvenida. A cambio que nos diga lo del... ¡Ándale! Estaría bueno. Entonces, miren, chicas. En este piquito que está aquí, es lo que va en lo que es nuestra... bueno, la entrepierna de la fufuchita. ¿Sales? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un puntito de pegamento de contacto de silicón del que ustedes tengan. ¿Sales? Y en las dos piernitas tienen lo mismo. Y, miren nomás. Sí, yo decía que mucha chulada de mi parte no era posible, de veras. ¡Ay, qué coraje! Espérenme. Todo por estar aquí en la chismoseación. Ya me equivoqué, chicas. ¡Qué barbaridad! Hola, mis Estelita hermosa, ¿cómo está? Bienvenida. No puedo firmar, no sé escribir. Pero acuérdate que las clases son tu pase de entrada. Son, es tu contrato las clases. Ustedes fueron las que me decían a nivel mundial, ¿por qué no? Yo, mis Débora, yo... ¿Sales? Bueno, miren, chicas, aquí me equivoqué. Ay, qué burris. Me da coraje. ¿Sales? Entonces aquí voy a borrar. Chicas, miren, para que no les pase eso a mí, a cada ratito me pasa, ¿sales? Entonces, por ejemplo, aquí voy a marcar, aquí ya marqué, ¿no? Le voy a poner una P o una señal de que es de este lado, que va hacia adentro. ¿Sales? Y del otro lado se tiene que marcar al lado contrario, ¿ok? Y también le vamos a poner una seña, un tache, una P de pierna, no sé. ¿Sales? Para señal de que eso también va por dentro. ¿Sales y vales? Porque si no, pues ahí sí no hay como ponerle los dos lados de la pierna, pues no. Hola, mi gordis hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, ya estás en la chambación. Apenas en la comida. Ay, qué rico, yo hoy no hago de comer hasta mañana. Y ya te vas a dormir. Eso ni les interesa, ellos quieren tu alma, eso sí. Pero te estuvimos diciendo, mis Débora. No, ni se te ocurra. Ay, no, ahí vas. Chicas, no me critiquen mucho que mañana veré la repetición. Ah, no, no me... Ajá. Usted no se preocupe, mi hermosísima Mati. No preocupation. No pasa nada, oigan. Pero ya estoy aquí. Sales y vales, gordes. Sales y vales. Que descanses. Entonces aquí vamos a dejar que repose ese. Para aquí nuestro cuerpecito, le voy a poner en la orillita pegamento. Igual del que tengan de contacto, silicón. El que tengan, sales. Y lo vamos a poner, no borde a borde, lo vamos a poner
encimadito, ¿sales? Así. Ahí, ahí se ve. Encimadito, ¿sales? ¿Quién? Aquí ya estoy, aquí ya estoy, aquí. Hola, amiga Jessica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sales? Entonces, ahí está mi cuerpecini, vamos a hacer aquí los bracitos. ¿Sales? Como este foamy me quedó a mí súper grueso. ¿Qué voy a hacer? Voy a enroscar, para que según yo, se me adelgace y se, bueno, no se adelgace, se estire un poquitín y se ve un poquito más delgadito, ¿sales? Vámonos con el otro, porque si no lo, no le hago así, miren, lo hago sencillito, nos va a quedar un poquitín más, más gordito, ¿sales? Entonces, siempre y cuando el foamy le salga algo gruesecini. Pero ahora me arrepiento, mis, ahora sí diré, ni puedo, la agenda llena. Ya le dije, mis. Ya le dije. Aunque no quiera, de repente le van a llegar. Aunque ya está anotada en algo. Alexandra Cárdenas, saludos hasta Ecuador, amiga. Bienvenida. Hay foamy muy grueso, sí. Cae gordo. Cae gordo ese foamy. ¿Sales? Entonces, aquí está. Entonces, ahora sí vamos a ponerlo, según yo, de lado como va, esta piernuki, ¿sale? Entonces, vámonos, ahorita nos vamos a ir de bolón ping pong, chicas, vámonos. Gracias, amiga Alejandra, por compartir. Entonces, aquí vamos a meter, vamos a meter. Y a ver, a nenes, ahora sí, y vámonos a rellenar de nuevo, ¿sale? ¿Sí vale? Sigamos compartiendo, chicas, chulas, hermosas, bellas, para que más chicas se enteren que estamos aquí haciendo esta aula en apoyo a Miss Gisem. ¿Sales y vales? Entonces relleno, relleno, relleno. Como les digo, aquí rellenamos para poder que nuestro palillo, pincho, lo que le vayan a poner en el centro no nos esté tambaleando. No nos tambalee. Y tenga buen soporte. ¿Sales? Entonces aquí vamos metiendo. Metemos nuestro palillini. Y ya ahí estamos, ahora sí. Ahora sí, ¿sales? Entonces volvemos igual en el piquito que aquí se nos hace. Vamos a ponerle una gotita y vamos a unir el otro. ¿Sale? ¿Vieron? Aquí ya lo unimos, ahí está, ¿sale? Entonces aquí enfrente, no muy enfrente, le vamos a poner otra gotita. Y lo voy a hacer hacia adelante. Así. ¿Sale? Para dar la simulación, me despido. ¿Qué digo? Claro que sí, mis Estelita. Mucho cuidado. Hola, mis Edith. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenidísima. Para que según yo, nos dé el efecto de que tiene sus piececillos chuecos, ¿sale? Miren, aquí se ve la curvatura, se nos pronuncia, si no le ponemos bien, pues casi no se nos ve. ¿Sale si vales? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar un cachito. Déjenmelo agarro. De foamy verde. Vamos a ocupar puro foamy verde limón. Verde claro. No sé cómo lo conozcan ustedes, chicas. ¿Vale? ¿Sí vale? Déjenme prendo mi planchuquín. ¡Ay!
Vámonos para abajo. Ay. Ay, que no. Ay, me va a salir un calambre. Espérenme. Ay, Dios mío. Santo por Dios. Oye. Ya prende la. Abre la puerta, pa. ¿Sale? Ay, ahora sí. Vamos a prender nuestro planchuquín. ¿Y qué vamos a hacer, chicas? Vamos a hacer lo que hace Miss Luna. Lo que hace Miss Luna con el foamy. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a adelgazar, ¿sale, Cibales? Entonces, vámonos a calentar el foamy. Caliento, caliento, caliento. ¿Sale, Cibales? Y aquí en mi piernita lo estiro lo más delgadito que podamos, porque lo quiero algo delgadito para el pantalón. ¿Sale, Cibales? Entonces, aquí ya lo tengo. Voy a empezar a cortar. Su tira va a ser... Hola Nayeli, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Todos estos retacitos no los tiramos, ¿eh, chicas? Entonces vamos a cortar una tira aproximadamente de medio centímetro. ¿De qué se va a hacer el agua? De mango, chango, anda, hasta el agua, pa. Vamos a pelar los mangos. Ahorita ya pelamos los mangos y al rato las haces, ¿no? ¿Sale? Entonces le vamos a poner aquí en la orillita, vamos a... ¿La mitad de mango? Este, como tres. Vamos a seguir aquí lo que es nuestra línea de nuestra piernita, ¿sale? Entonces pongo aquí, adelantamos la rodilla y nos vamos para atrás. Mire. Ahí, ahí, no se, ahí se alcanza a ver, ¿sale, Cibales? Entonces, de ahí, cortamos por acá y cortamos por acullá. Aquí le voy a pegar bien, 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 bien. ¿Sale? Ahí está. ¡Ay, qué monada! Y nos seguimos con la otra piececilla, ¿sale, Cibales? Igual lo mismo, ¿sale? Solita nuestra pierna nos va a dar la guía para ponerle así el foamy, ¿sale? Entonces aquí vamos para acá, para cuya y maracuya. Cortamos, cortamos y así nos va a quedar, ¿sale, Cibales? Entonces, esto los voy a reservar un momentito y voy a agarrar estas piezas que van a ser la parte baja de nuestro pantaloncín. ¿Sale? Entonces, vamos a poner igual pegamentuki de doble contacto, chicas. ¿Sale? ¿Sí, vale? Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sale, Cibales? Sigamos compartiendo, chicas, porfis. Aquí para que más chicas se nos unan y vean aquí esta aula en... Bueno, este proyecto en apoyo a Miss Gise. Va a estar súper barabara, barabara. 30 pesos mexicanos, $2, chicas. Y estamos haciendo esta muñequita, ¿sale? Esta aquí con su gorrito. ¿Sale, si vale? Uy. ¿Sale? Aquí, esta es la que estamos realizando, ¿sale? Terminando el en vivo, voy a tomarle foto y subirlo con los datos de mis Luna, porque... Las cuentas para los depósitos hacia mis Gisela son a través de mis Luna.
sales ahí. Entonces, ahí cualquier cosita, pues ya se los mandamos a mis gises, ¿sales y vales? Entonces aquí estoy uniendo nuestras piezas y ya. ¿Sales y vales? Estamos, ahí estamos. Vámonos, vámonos. Y no le bajé el volumen. Déjenme, le bajo. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Sale? Entonces, ya que los tengo así, voy a ir a calentar otra vez mi planchuquín. Y vamos a calentar así nuestra botita cesta, ¿sale? Voy a poner aquí mi lápiz a la mano para que ahorita que esté podamos bajarlo, ¿sale? Pasamos aquí y ya nada más bajamos así. A como nos quede, así lo queremos, ¿sale? ¿Sí vale? Patricia Santa Cruz, hola profe, Dios la bendiga, gracias, igual a ti mi hermosa, saludos. Te mando un abrazo de oso y que Diosito también te bendiga. ¿Sales? Así como nos quede, ¿sales? Entonces vámonos, au, me quemé, vámonos con el otro. ¿Sales y vales? Vámonos. Y vámonos igual para abajo. Y así lo dejamos, ¿sale si vale? Déjenme apago acá. Y ahí dejamos. Entonces, ya que tengo aquí mis piernitas, voy a meter mi cuerpecito. Ay, déjenme. ¿Saben qué? Déjenme, le muevo aquí. Porque siento que estoy toda chueca. Y ahí estoy ya muy abajo. Y creo que ahí estamos. Creo que está, ¿no, chicas? Déjenme quitar aquí este estorbo. Y ahí está. Entonces vamos a poner aquí nuestro cuerpecito. Lo voy a poner apenitas baje, miren. Ahí está. Hasta ahí vamos a dejar nuestro cuerpecito. ¿Sales? Aquí ya nada más. Gracias, amiga Patricia. Entonces aquí ya nada más vamos a checar que nos quede lo más derechito posible. Entonces ahí según yo ya está derechito. ¿Sale? Voy a poner pegamentuki en un lado. Hola mis luna hermosa, ¿cómo está? Bienvenidísima. Y le vamos a poner pegamentuki del otro laredo. ¿Sale? Y en esta parte de enfrente nada más. Oye, oye. Y en la parte de enfrente, gracias por estar aquí, mis luna, mil gracias. Sales aquí y ponemos aquí el pegamento aquí. Corriendo, sí, mis. Allá, ¿qué tal el clima? Aquí ya se vino el agua, mis. ¿Cómo ven? Por allá en sus rumbos, ¿cómo anda el día? Sales y así lo vamos a dejar. ¿Sales y valen? Entonces, reservamos y agarramos nuestra blusita, lo que es nuestra blusita, ¿ok? Con el calor que nos quedó en la plancha, nada más vamos a calentar esta parte de aquí. Y lo que vamos a hacer es darle un estirón. Una ligera estirada sin romperla, ¿sale? Miren, así nos va a ir quedando. Para ahorita darle el efecto que le dimos a la blusita, ¿sale? Entonces estiramos, estiramos, estiramos. Y
estiramos bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Sale? Todo, todo bien estiradito. Miren, así se nos va a hacer, ¿ok? Así no lo vamos a dejar. Porque lo que queremos es darle un efecto como que, miren, de que está metidito el este, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a agarrar por la parte de atrás y lo único que vamos a hacer es ponerle una gotita y darle un pellizquito. Vamos a pellizcar el fondo. ¿Qué pasó? Aide Muñoz, muy buenas tardes, primera vez que la veo, que está realizando. Hola amiga Aide, yo me llamo Beatriz Adriana Estrada López, mi página es Creaciones Ángeles, está fijadita aquí abajo. Y estamos realizando esta fufuchita, amiga. Mira, nada más que se le cae aquí el gorro. El gorro porque no se lo he fijado. Miren, estamos realizando esta fufuchita. Ay, se me olvida. ¿Sales? A ella la estamos realizando. Como ven, está pequeñita. Ahorita les tomo medidas de cuánto mide. Estos moldes son, van a ir a la venta, amiga. En apoyo a Miss Gisela. Aquí estamos en su página de Miss Gise. Entonces vamos en apoyo a Miss Gise, chicas. 30 pesitos mexicanos, 2 dólares. Hola amiga Azucena, ¿cómo estás? Bienvenida, sí, está hermosa. Ayúdenos a apoyar, amigas. Apoyemos a Miss Gise, ahorita no, necesita de nuestro apoyo. ¿Sales? Entonces, vámonos, vámonos. Entonces, miren, aquí le estamos haciendo como un tipo de pliegues, miren. Así nos vamos a ir por toda la blusita. ¿Sales y vale? Los plieguecitos que le estamos haciendo son, van a ir delgaditos. O sea, delgaditos en el sentido de que no van muy separados. Y tampoco van muy, muy adentro el pegado, ¿sales? Ay, se me pegó mi dedo. Sin dedo. Miren, y aquí nos va quedando así curvita, ¿sales? Ese es el efecto que queremos darle, ¿sale? Así que se vea curvita, aquí se ve recto, ¿vean? Y aquí ya se ve la curvita, ¿sale? ¿Sí, vales? Entonces, vámonos, chicas, vámonos, vámonos. Sigamos compartiendo, chicas. Y ya, pues, aprovechando aquí, las invito a que sigamos votando, chicas. Todavía podemos seguir en la votación en la página de Arte Sin Límites. Estamos nominada. Bueno, aquí yo estoy nominada a la categoría de Artesano Revelación 2022. Entonces ahí échenos un votito. Un voto. En sí pueden votar las veces que ustedes gusten. Por todos los artesanos que están ahí incluidos en todas las categorías, muñequería, en todo, ¿sales? Entonces, pues ahí si se les van unos 20, 30, 100 mil o más por mí. Súper bien. Nada, es cierto, chicas, pero sí, voten, chicas. Todavía podemos votar. ¿Sales? Entonces, aquí yo sigo, aquí es algo laborioso, pero queda súper bonito, chicas. A mí me gustó cómo quedó. No sé ustedes. ¿Sales? Entonces, ya aquí terminamos, miren cómo nos queda. ¿Sales? Solito se cierra. ¿Sales y vales? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Es este? No, este no es. Ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Ay, ojo. Déjenme ver cómo lo puse. Así.
Entonces voy a agarrar una tira de estas, son 2, 4, 6 si me alcanza. Voy a agarrar una tira más o menos igual de medio centímetro, ¿sales? ¿Y qué vamos a hacer? De aquí, en nuestra parte de aquí abajo, lo que vamos a hacer es que nada más lo vamos a unir así, ¿sales? Entonces vamos a unirlo. Unimos. Ay, ojón. Sin que se queden los, ay, los dedos ahí pegados. ¿Sale? ¿Sí vale? Entonces aquí seguimos acá. Ahí está. Y nos vamos a terminar la tira. Bueno, la blusita, la parte de abajo. ¿Sabes? Entonces ponemos aquí y ponemos acá. ¿Sales? Ya que la tenemos así, aquí no importa, ¿sales? Si se nos ve aquí esto nos va a quedar súper bien porque ahí nos va a dar también ese efecto que estamos buscando, ¿sales? Y aquí ya nada más la ponemos. Ok. Acomodamos. Bien, 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 bien. Y esta me quedó más chica, chicas. Ay, qué barbaridad conmigo. ¿Sale? Entonces aquí ponemos. Ahí está. Y ahí está. ¿Sale? Ponemos pegamento king. Voy a calentar un poquitín para poderlo estirar y así me llegue bien, ¿sale? Ahí está. Ponemos de este lado. Ahí está. Y terminamos cerrando aquí de este lado. ¿Sale? ¿Sí vale? Ahora sí. Ahí está. ¿Sale? La ponemos aquí. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Igual, de aquí vamos a agarrar una tira. De este foamy que nos quedó del adelgazado, ¿sale? Una tira y esta la vamos a doblar, a pegar doblada, ¿sale? ¿Para qué? Para que este sea nuestro cuello o el doblez que tenemos en la cabeza, en la cuello. De, es una bufanda, pues, pero la vamos a hacer en dos partes, ¿sales? Entonces aquí pegamos. Pegamos. Bájale tantito a tu telepa. Y ya vete a hacer el aguayón. Ahí estamos. ¿Sale? Entonces de aquí voy a agarrar. Y a ver, déjenme ver. A ver si me queda así como. Así la vamos a poner, miren. Le vamos a dar vuelta. ¿Sale? Y aquí le vamos a dar así un doble. ¿Sale? Ruth Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenida. Ay, perdón. Amiga Chelita Blanco, ¿cómo estás? Zelda Muñoz, muy buenas tardes, bienvenidas. ¿Sales? Entonces, vámonos aquí a pegar. Vamos a poner pegamento en esto de aquí. ¿Sales? ¿Sí vale? Pego por acuyam. Por maracuyam.
termino aquí y así. Aquí vamos a hacer un cruzadito. Sales y balines. Ahí estamos. Aquí ya más adelantito, aquí le vamos a pegar. Ok. Entonces agarramos nuestras manitas y le vamos a poner aquí sus manguitas. Ahí estamos. Vamos a poner aquí. Pégame en tu kim. Ponemos y giramos. Ponemos más pegamento aquí y ponemos. ¿Vale? Cortamos y hacemos lo mismo del otro lado. Ponemos el pegamento aquí. Entonces, vámonos para acá, giramos y cortamos nuestro sobrante. Ah, no, pegamos. Ay, güey. Vale. Y vamos. Sales y vales, ya que lo tenemos así. No, este no me va a servir. Vamos a cortar una tira un poquitín más gruesa. Déjenme ver de cuánto es. De... Ok. ¿Sales? ¿Dónde dejé? ¿Dónde? Vamos a cortar una tira, chicas. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos aquí. Vámonos acá. ¿Para qué vamos a cortar esta tira? Para nuestra, nuestra manguita que tenemos, ¿sales? Entonces igual vamos a calentar nuestra plancha y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con nuestra blusita, ¿sales? La vamos a calentar, ¿sales? Vamos a calentar y también de esa parte de ahí vamos a dar una estiradita, ¿sales? Una estiradita sin romper, con mucho cuidado y paciencia, ¿sales? ¿Sale? Entonces, vámonos. Nada más de un lado es donde vamos a estirar, ¿sales? Con mucho cuidado, porque como nuestro foamy está caliente, es más vulnerable, más propenso a romperlo, ¿sales? Entonces, vámonos. Me acordé mucho de ti por La Maga Oscura, me gustó. Ay, a mí también me encantó cómo me quedó. Esa Maga Oscura prácticamente fue mi primera fofucha, amiga. ¿Sales? Y así nos va a quedar, estiradito, bonito, chulo, de hermoso. ¿Qué vamos a hacer? Del lado que no le estiramos, ¿sales? Del lado que no estiramos, vamos a pegar. Vamos a ponerle igual pegamento aquí. Igual pegamento de que ustedes tengan de contacto, silicón caliente, silicón frío, del que ustedes tengan, ¿sales? Tampoco es... Es el que ustedes tengan, chicas. ¿Sales? Entonces aquí. Vámonos acá. Vamos a hacerle un doblez. Un pequeño doblez a nuestro foamy, ¿sales? Delgadito, chulo de hermoso.
Sí, los montes de ese no me acuerdo si salieron en... fueron liberados o no, no me acuerdo. Pero no, creo que no. No me acuerdo. ¿No te acuerdas tu amiga? Amiga Chelita, ¿no te acuerdas? Yo no me acuerdo. El Agordes no está para orientarme, no me acuerdo. Ahí pegan. Sales entonces aquí con mucha paciencia porque es un pegado, un doblez bien delgadito el que vamos a hacer, el que estamos haciendo. Miren, ahí no se ve, ahí se ve. Es bien delgadito el que estamos haciendo. Entonces, con mucha paciencia, con mucho amor lo hacemos. ¿Sales y van? Entonces, esta fufuchita la podemos hacer con. Tú comentaste que los moldes estaban en la página de Nestlé. De la maga oscura. Pero no, aquí no puede estar. En los de Mistania a lo mejor sí, pero aquí en los de Misquise. Porque esa la hice en la página de Mistania. Ay, ¿en serio dije eso? Oh my God. Oh my God, yo no me acuerdo. ¿Sales? Ya que tenemos así bastantito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestras manitas. Sale con nuestro doblez hacia nuestro terminal de borde hacia atrás. ¿Sales? Vamos a poner pero el dobladillo que le hicimos lo vamos a poner en la parte de abajo. ¿Sales? Mire. Ponemos otra vez pegamento king. Y el dobladillo lo vamos a poner nada más en la parte de abajo. Para que y nada más vamos a poner pegamento en la parte de abajo. En la orilla nada más vamos a poner pegamento. ¿Sales? No vamos a poner en la parte de arriba porque lo que quiero es que me dé. Espérame, ahorita les muestro. Porque lo que quiero es que me dé este efecto, ¿sales? Que no esté pegado totalmente, ¿sales? Por eso lo estiramos. Y nada más lo vamos a pegar en la parte de abajo. Aquí arriba no le vamos a poner. En la página, ah, sí, pero no están. ¿Y no están los moldes, amiga? Entonces voy a checar cómo voy a ir poniendo el otro. Y vámonos. Vámonos, vámonos a hacer lo mismo. Sí, en el de Mistania, sí, en el de la Gordis. Me quedé ahí, pues. Sí, ahí fue donde lo hice. Entonces, vámonos a poner el otro igual. Pegamentuki nada más en la parte de abajo. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos a cerrar. ¿Sales? Y también nos quedó así. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortarle aquí. Voy a ver dónde quedó mi unión. A que me queden parejas mis uniones. Aquí está mi borde, ¿sales? Ahí se ve. No lo voy a cortar ahí, lo voy a cortar tantitito más para acá para que el borde me quede prácticamente en la parte de abajo, ¿sales? Entonces cortamos en sesgadón. Y vamos a poner aquí nuestra primera manguita.
¿Sales? Vámonos, Ricky, porque no sé cuánto tiempo tengo aquí para hacer aquí la fofuchita. ¿Sales? Vámonos a la pegación. Uy, no manches, le eché un buen de pegamentuki, se me fue de más. Ah, bueno, aquí este ya lo dejamos así. Ah, hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida. Sale, sí, del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar y vamos a poner. Ya andaba yo haciendo un proyecto de Día de Muertos, de Halloween. ¿Para comer un pedazo de pastel? Un cachito, déjale a tu papá. Ajá. Pero ya después me fijé bien y me quedé, no, que es para, es para Navidad. ¿Sales? Y así nos vamos a ir poniendo. Aquí este le vamos a mover un poquitín más para acá. ¿Sales? Y aquí le vamos a poner una gotita de pegamento King. Ay, ¿qué hago? Ahorita te lo muestro, amiga. Permíteme tantitito. ¿Sales? Y así nos va a ir quedando. ¿Sales y vales? Estamos realizando. Ay, siempre se me cae mi gorro. Ponte. Va de lado. Déjenme. Ay. Ahí está. Estamos realizando esta muñequita. ¿Sales? Ahí está toda chula, de hermosa. Y miren qué bonita. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Ángel, pásame un traste con agua, pa, por favor. Por favor. Vamos a agarrar mientras, en lo que hacemos nuestra carita y todo el show. Vamos a agarrar nuestro pincel looking. Ahí se metió. Ahí está. Te caes, para variar, te caes. Ay. Ay, qué cosas. Ay, 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 ay. ¿Sales? ¿Qué voy a hacer aquí? Sí, papacito, gracias. Aquí vamos a hacerle un ovalito en esto de aquí de nuestra blusita. Ay, hola amiga hermosa María Antonieta, ¿cómo estás? Bienvenidísima. ¿Ya hiciste la guapa? ¿Sales? Entonces aquí vamos a hacer un ovalito, ¿sales? Entonces aquí vamos a hacer un ovalón. Vámonos. Vámonos, vámonos. Que nos quede súper, súper dupi. Gracias, amiga. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues hoy, mi hermosa amiga? ¿Sales? Entonces aquí delineamos bien, 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 bien. Ok. Y si hay necesidad, le vamos a dar otra manita, ¿sales? Otra manita de gato. ¿Sales? Déjenme acomodo aquí, que por los dobleces no me queda bien como quiero. Qué bueno, amiga. Qué bueno que estás mejorando. ¿Sales? Así, ah, por el momento eso es todo lo que le voy a hacer a nuestra blusita. ¿Sales y valen? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya, ya, ya. Y déjenme marco de volumen ping pong aquí en mis mundes. Qué burris de mí no los marquen.
Okay. Que la burris de yo no los marco. Ay, qué bárbara. Ok, entonces vamos a marcar aquí de bolón pimpón. Ay, no, este ya se mueve. ¿Cuántas? Voy a agarrar esta. ¿Sale? Déjenme marco de volada mi, lo que es mi gorrito. Ok. Déjenme lo marco de bolón pimpón. Y ahorita en lo que seca el pegamento aquí, lo vamos cortando. Perdónenme, chicas, dispénsenme. Ahorita de bolón pimpón nos vamos a ir sacando, ¿sale? Mientras, coméntenme cómo andan por allá, qué andan haciendo, en qué proyectos andan, chicas. ¿Qué andamos haciendo? ¿Y chicas? Cuéntenme algo. ¿Cómo han estado? ¿Dónde viven? ¿De dónde nos visitan? ¿Qué andan haciendo? Bueno, no haciendo, no, porque pues están aquí, ¿verdad? ¿Cómo anda el clima por allá? ¿De qué ciudad, país, municipio nos visitan? ¿Qué horarios tenemos de diferencia? Cuéntenme. Háganme plática, chicas. ¿Qué andan haciendo? Ya les dije. Sale, voy a cortar aquí de bolón pimpón, de bolón pimpón, de bolón pimpón. ¿Sale? Lo reservo. Y ahora sí, vamos a agarrar aquí. Ya tengo cortados lo que son mis piececillos. Ok, ¿qué fue lo que hice? Voy a agarrar una esfera. Ahorita aquí voy a agarrar una chirri. Oh, no, la hago normal porque de todo necesito ponerle zapatitos al otro pie. ¿Vale? Entonces voy a agarrar mi esferuquín. Déjenme ver si tengo otra. Según yo, sí. Sí, aquí están. No, esa no es. Esa no es, está muy grande. Está muy grande esa esfera, esa no es. Y de eso no tengo. Así que yo. ¿Sale si vale? Sale, voy a agarrar mi esfera. Ok. La voy a partir a la mitad. Ahí estamos, a la mitad. ¿Y qué voy a hacer? Miren, está aquí mi esfera. No voy a hacer corte recto. Lo voy a hacer un poquitín sesgadito. ¿Sales? Que me quede así. Esto es lo que vamos a quitar. ¿Sales y vale? Difundo con perdón. Sí, amigas, vamos a apoyar a compartir. Compartiendo, apóyenos a compartir para que más chicas sepan de esta aula. Esta aula va a estar en venta, ¿sales? En apoyo a Miss Gisela. Ok, entonces voy a acomodar aquí la otra y le voy a hacer chacatamente lo mismo. Corto aquí, corto maracuyá. Y ahí estamos. Voy a agarrar mi lija. Y lo único que le voy a quitar es el borde y la esquinita. Voy a quitar borde. Y esta esquina que se nos hace aquí. ¿Sale? Miren. Quitamos aquí bordecito de arriba. Y nuestra esquina de aquí. Lo que quiero es que nos quede redondito. Nos vamos del otro lado.
y lo mismo. ¿Sale? Ahí está uno. Y nos vamos con el otro. Acá. Y acá. ¿Sale así, vale? Hola, Mónica Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenida. Uy, ya me cansé. ¿Qué harás? Vamos a hacer, ahorita te muestro. Espérame tantitito. ¿Sale? Ya que lo tenemos así. Este paso no me acuerdo a quién se lo vi. Estoy tratando de acordarme, pero sinceramente no me acuerdo a quién se lo vi. Entonces, vamos a ver. Aquí, en la parte de aquí atrás, le vamos a aplastar. Sales de los dos lados para poder poner nuestra... Ay, no me acuerdo a quién se lo vi. A Miss Brenda, creo fue. Ay, no me acuerdo. Pero alguien se lo vi. Alguna de las artesanas Misses se lo vi. Pero no me acuerdo a quién. Sales para poder aquí nuestros piececitos. Y no tener necesidad de cortar en sesgado nuestros... piezales. Entonces, mira, amiga, te muestro la fofuchita que estamos realizando a ella. ¿Sale? Ahora nos faltaron sus piezas. ¿Sale? Si vales, entonces vámonos. Ay, otra vez se cayó. Qué cosa. Entonces, aquí a nuestros papos vamos a ponerles pegamento de contacto. ¿Sale? Si vales. Entonces vamos a poner aquí pegamento Kim en todo alrededor. Todo alrededor. ¿Sale? Ahí estamos. Y en esta parte donde le hicimos el huequito también. Pues para que se nos baje ahí el foamy, ¿sales y vales? Entonces vámonos con el otro. Metamos. Y también le vamos a poner. Ay, se me salió un pegamento. Ay. Sí, amiga. Esta fofuchita es en apoyo a mis gis hermosa. Va a estar barabara los moldes de esta fufuchita, 30 pesos mexicanos, $2, ¿sales y vales? No. Ahora a ver, déjenme conecto, me enchufo, pon a cargar esta ya, papacito, por favor. Con el verde no, porque tengo la lámpara ahí. Déjenme enchufo. ¿Cómo cargaste? Busca otro cable. Ahí está. Mientras nos enfría un poquitín ese, vamos a cortar de bolón ping-pong aquí nuestro molde. Vamos a cortar de bolón ping-pong. Este molde es el de nuestro gorrito. ¿Sales y vales? Entonces ahí vamos. No se vayan, chicas chulas hermosas. Quédense aquí para seguir viendo cómo queda nuestra fofuchita. Entonces sigamos en lo que seca nuestro pegamento. Recordemos que para que el pegamento de doble contacto nos agarre machín el foamy, tenemos que dejar que se nos ore un poquitín. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos. No sé, mis Gise, mis Luna, ¿quién anda por ahí de las dos? Ay, porfis, que me digan cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo tengo? Para
presionarme o no presionarme, para ponerme de nervios o para no ponerme de nervios. ¿Sales? ¿Cuánto llevo? 1 hora. ¿Sales y vales? Vamos a calentar nuestro fomito, callamos. Vamos a prender la planchuquín. Vamos a agarrar nuestro foamy. Vamos a agarrar foamy color camel, foamy color café clarito. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos. Este foamy también me salió súper grueso. Entonces, voy a calentar bien. Para poderlo moldear bien. ¿Sale? Apago planchuqui. Agarro. ¿Sales y vales? Estiramos y vámonos. Lo que tienen los foamies gruesos es que no pegan, no estiran. ¿Sale? Eso es lo único que tienen el foamy grueso. El foamy grueso está súper bueno, pero para hacer el foamy toalla. Ahí sí está súper buenísimo el foamy. Pero para termoformar, no hombre, no estira, no. Está feo. ¿Sales? Aquí seguimos calentando nuestro foamy. Ahí vamos. Y vámonos. Estiramos bien. Pero bien. Y pegamos bien. ¿Sabes? Igual aquí donde le hicimos nuestro huequito, también le vamos a jalar bien. ¿Sales y vales? Que se nos haga bien ahí el huequito, que es donde vamos a poner nuestros piececitos. ¿Saben? Miren, ahí se nota, ahí está. Entonces que nos quede bien. De este lado también, bien. ¿Saben? Como no prendí yo mi planchuquín, vamos a usar. Ay, ¿dónde quedó? Ay, los palillos se me cayeron para no variar. Aquí está. Vamos a usar el mismo pegamento King para ponerle aquí. ¿Sale? Y pegarlo. Ay, perdón, y pegarlo bien. ¿Sale? Y vamos del otro lado. Nos vamos con el otro a pegar bien. Porque pues de aquí en lo que caliento mi plancha y todo el show, pues no, ya nos llovió otra vez. ¿Sales? Entonces aquí vamos a unir. ¿Sale si vale? Déjenme agarro bien. Hola Carla Díaz, ¿cómo estás? Bienvenidísima, amiga. Bienvenida. Ahí estamos. ¿Sale si vale? Ahorita te muestro, amiga, qué es lo que estamos realizando. ¿Sales? Y vamos a cortar aquí todo nuestro sobrante. ¿Ok? Ahí está un piececillo. Vamos con el otro piececillo. Vamos. Ahí estamos. Ay, ya me cansé. ¿Sale? Así nos van a quedar nuestros pieces. Bueno, nuestros zapatos.
costales. Aquí con este mismo le vamos a poner pegamento aquí de doble contacto aquí en la suela para poderle poner la suela, ¿no? Entonces aquí ponemos, esparcimos bien por toda la orillita. Chulo de hermoso. ¿Sale? Dejo reposar. Ahí, pero sin que se me pegue. Ahí está. Y nos vamos del otro lado a hacer lo mismo. Por toda la orilla también le ponemos pegamento, ¿sabes? Y también lo vamos a dejar reposar, ¿no? Sin que se nos pegue. Me cae gordo. Ahí está. Mira, amiga Carla, te muestro. Estamos realizando esta fofuchita. ¿Sale? Se ve medio borroso. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerla aquí. Vamos a poner un papo. Y aquí vamos a poner el otro papo. ¿Sabes? Cortamos. Vuelvo a marcar aquí mi puntito de aquí adentro. ¿Sales? Y vamos a cortar. Voy a cortar, mi tijera va a ir recta, no la voy a poner de lado. ¿Sales? Tiene que ir totalmente recta. ¿Sales y vales? Para no comernos el fome. ¿Ok? Porque si no, ahí se nos va a ver feito. Pues eso no queremos, ¿verdad? Damos pellizquitos. Y así nos va a quedar nuestro papo. ¿A poco? Ay, qué don señor me cae. ¿Saben qué? Déjenme, a lo mejor por eso. Ahí está. Entonces aquí igualamos a... ¿Qué pasó? A dar pellizquitos. Y ponemos aquí. ¿Sales y vales? Y eso va a ser todo en nuestros papos. ¿Qué vamos a hacer? Yo con otro palillito. Ay, se me cayeron. ¿Y a dónde cayeron? Se ve pa' la bola. ¿No ven los palillos abajo, pa? El bote de palillos, ¿no se ve? No. Ay, no inventes, sí se me cayó. ¿Se te cayó? Ay, sí, está hasta allá. A ver, levántalo. No te levantes. Por ahí vi a Don Pingo. Ay, déjenme amarro mi cabello que ya no lo aguanto. Me cayó gordo. Me quiero rapar. Raparme mi cabello. Ahí vi a Don Pingo. ¿Quién anda llegando? Hola, hermoso amigo, ¿cómo estás? Esa alma descarriada me llama. Sí. Que ya le gustó, dice. Que ya lista para la siguiente. ¿Sí o no, mi Débora?
¿Sales? Y aquí le vamos a hacer un pequeño pinchito. Sí, le vamos a perforar, no mucho. Apenitas. Gracias, hermoso. Ahí también el Don Pingo Alexis está nominado, chicas. Ahí para que voten por él, aunque él diga que no. ¿Sales? Aquí le vamos a poner un poquitín de pegamento a los palillos. Y lo que es aquí alrededor. Y se me volvió a tapar esta cosa. Uy, no, sí, nadie la conoce. Ay, ¿quién es Débora? ¿Alguien conoce a Débora Hernández de casualidad? ¿Quién, ¿saben quién es? Nadie la conoce. ¿Cómo no, mis Débora? De Mati. Haz este promo con tu, con el alma de Mati, al fin que ya está ahí dispuesta. Ay, Chelia, ay, China, perdón. Muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Déjenme destapo esta cosa que siempre se me anda tapando. Me cae gordo. ¿Sales? Aquí, ahora sí, vámonos. Entonces, ahora sí, vamos alrededor. Le vamos a poner pegamento King para poder apoyar bien nuestros papos, ¿sales? Entonces, ay, no, 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 no. Aquí no. ¿Quién, mis Débora? ¿Verdad que sí? Y ya me andaba diciendo que yo tengo la culpa. Bueno, ay, que nosotros tenemos la culpa de que haya dado su clase, que porque le decimos que se cotizaba mucho. ¿Cómo ves, Alexis? Entonces, ahora sí, ya que le pusimos aquí nuestra manguita, ahora sí, vamos a ponerle el pegamento Kim. Y ahora sí, vámonos a pegar. Ella, sus patitas van a ir un poquitín chuecas, sus pies es. ¿Saben? ¿Cómo ves? Que ahora tenemos la culpa de que ella haya transmitido ahí. Sales y nos vamos con el otro. Igual, poniéndole sus pieces chuequecitos. ¿Ok? ¡Ay, que no! Y me volví a equivocar, ¿vieron? Y no me dicen, no me dicen. No me dicen, chicas. Que ya me volví a equivocar. Voy a cortar aquí porque ya se pegó. Ahí están. Voy a meter aquí mi relleno de nuevo. Ay, qué cosas. Voy a meter mi otra manguita. ¿Sabes? Lista. ¿Sales y vales?
Y ahora sí, vamos a ponerle aquí una gotita. Y ahora sí, vamos a poner acá. ¿Sales? Y ahora sí, otra vez, vamos a pegar. Ahí estamos. Ahí nos quedó, ¿sales? Ahora sí, vamos a bajar aquí lo que es nuestras manguitas esta. Las acomodamos bien, 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 bien. Bien, bien acomodaditas. Y así. ¡Ay, qué moneda! Se va a ver chulis, chulis. ¿Sale? Entonces, ahora sí. Ponemos pegamentuki aquí abajo, ponemos aquí en nuestra primera pieza y bajamos, bajamos bien, 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 ¿sales? Hola, Miss Missy, ¿cómo está? Bienvenida, ¿quién me puso ahí? Qué hermoso trabajo, gracias, Adriana. Voten por el profe Alexis y nos dará la clase, una clase de una casa de 2 metros. ¡Ah, sí, cierto! Es cierto, es cierto. Así Merengues lo dijo. ¿Sales? Y ahí vamos con nuestra muñequita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra ceruqui para hacerle su carita. Claro, claro, aunque nos des el avión, Alexis. Aunque San Pingo nos dé el avión. Miss Gise, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo voy? ¿Sales? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Vamos a agarrar la esferuquí. Vamos a poner aquí... Y vamos a cerrar para acá. ¿Cuánto tiempo me queda, Miss Gise? Dígame. ¿Sale? Ahí se ve. Y aquí vamos a... ¡Hijo! ¿Te pasas, Alexis? Eso no, no se vale. Eso es jugar sucio, ¿eh? Ajá, sí. Ah, bueno, muchas gracias, Miss. Estamos ya casi terminamos, ¿sales? Entonces vamos aquí a sacar medida de nuestra cabecita. ¿Sales y vales? Entonces aquí está toda mi línea de fábrica. ¿Sales y vales? Entonces, de mi línea de fábrica hacia acá abajito, voy a medir 4 centímetros, ¿sales? Y de mi línea de fábrica para sacar mi gajito, voy a sacar 1 centímetro, ¿sales? Por todo esto alrededor. Y vamos a cortar nuestro gajito, ¿sales y vales? Vamos a cortar nuestro gajito. Ahí está. ¿Sales? Y aquí. No, Alexis, eso no se vale. Ya no jugamos así. Miren que en la página va que. Las veo con 90 y transmitiendo con nosotros, planeando en el verso. 90 que. Ah, ya, ya, ya vi. No, Alexis, para que mi Deborita se quede callada como el martes, el sábado. El sábado andaba muy callada mi Débora.
No decía ni pío. Ah, sí. Todas ahí estaremos presentes de alguna u otra forma. Sí, mis Débora, ¿qué pasó el sábado, eh? A ver, cuéntanos. La vimos muy callada. Esa no era mis Débora. O sea, les quitamos aquí todo el filito de nuestra, de nuestra cabecita, ¿sabes? Es que nada, mis Débora, no, esa no fue usted. No, la conoce, así que perdón, mis Débora, pero ¿la conoce? ¿Conoce la timidez? Yo siempre la veo periqueando, mis. Y ese día estaba callada. ¿Sales? Y así nada más, no le vamos a hacer ninguna otra cosa. En serio soy, por eso no tengo amigos. En ceniza, sí, pues es lo que le digo de alguna u otra forma, pero sí vamos a estar ahí. Ay, pero no le digo a mis Brenda, hubieran subido ese video, pero sin el audio ese que le pusieron. Estuvo bueno. Mis Brenda y sus chusqueses. Jalando las patas. Mis Brenda y sus chuscos. Sales, vamos a ponerle pegamento a la cabecita. Ah. Para termoformar, le separamos. Y ahora sí, vamos a agarrar todos nuestros moldes de nuestro gorrito. Y también de bolón ping pong vamos a ponerle pegamento de contacto. Si tengo el video, luego se los paso. Pero sin el audio ese, mi, lo hubieran publicado, pero sin el audio ese. Soy chido, como, soy chingón cuando dice pincho, pero ¿cómo le dije? ¿Cuánta maldad se me ha... ¿Qué? ¿Cuánta maldad? Oh, pues ya sabes... Primera. Eso no les enseñé. Entonces aquí vamos a poner el pegamento. ¿Qué checas de bolón ping pong? ¿Sales? De bolón ping pong. Entonces ahí van. ¿Qué? Ahí se me van. Bueno, yo ya me retiro. Me falta más trabajación. Sales y vales, pingo. Es que mis, me sentí como la nueva del grupo. Todavía. Ajá, sí, mis Débora. ¿Cómo no? Dice mi Sandy, pues ahí andamos pura, ahí andábamos puras. Pura banda, dice. Ahí andaba el manicomio, dicen ustedes.
Yo acá sigo presionando a Alexis, mis Débora, para que nos diga la cómo van las votaciones, que no nos quiere decir el gacho. Aquí seguimos poniendo pégame en tu pie en todas las piezas, sales por los dos lados para unir borde a borde. Ya estoy que lo logro y no lo logro. Ya me fue. La banda de las más perdidas, sí. Ustedes, yo no. Ay, ojón. Pues ya di clase en este y ya estoy en paz. Pues no, se creía, mis. Alexis, ¿y no van a sacar maratón ahora para Halloween? Día de Muertos. ¿Qué pasó con ya no este? Igual no hemos hecho versus, no han hecho versus. Mis Débora, falta que entre el versus. ¿Sales? Aquí seguimos poniendo pegamento aquí, ¿sales? Aquí ya tiene mi esfera, vean nomás qué cosas. Entonces aquí, para que no se me vaya a secar, vamos a agarrar aquí y vamos a poner acá. Hola, mis buenas tardes, saludos, a mí hizo tarde. Hola, amiga Laura, ¿cómo estás? Bienvenidísima, no preocupation. No, ¿cómo que no? Ya falta un versus. Angelita, muy buenas tardes. Saludos cordiales hasta Colombia, amiga. Aquí te mando un abrazo de oso desde México. Vamos a termoformar nuestra cabezuki. Entonces jalamos, jalamos sin quemarnos. Mire, mis Débora, la neta le voy a decir las cosas. La neta. Ahorita le ha tocado papita, mis Débora. Nada más deje que aquí don Alexis se le ocurra algo chingón y nos hace sudar, ¿eh? La van a hacer sudar. Entonces, ahorita le tocó leve. Levesón. Nada más deje que se le ocurra algo. No, hombre. Ahí sí vas a ver. Va a ver quién es. Quién es Arte Sin Límites, mis. Chales, vamos a poner pegamento aquí del otro lado. ¿Sales? Sí, ¿vale? Igual vamos a dejar que seque. Mientras vamos a ir pegando nuestras piezas que vamos teniendo de nuestro gorrito, ¿sale? Para la próxima diré que no estoy, que me fui. Se marchó. No, ¿qué? ¿Sales? Voy a empezar a pegar mi gorrito, ¿sales? Vamos a poner todo borde a borde. Mis, ¿qué número de esfera es la esfera, amiga? Medidas y todo vienen en los moldes, amiga. ¿Sales? Las moldes van a ir a la venta para apoyo a mis Gisela. Van a estar súper baratos, amiga. 30 pesos mexicanos, $2. Super barabara. ¿Sales? Ahorita mis Gise está pasando por una cuestión familiar súper urgente. Entonces,
sí necesitamos que la apoyemos. ¿Sales y vales? No, mis Débora, no manches. Entonces aquí vamos a dar pellizquitos, pellizquitos. ¿Sales? Para ir uniendo nuestras piececillas. ¿Sales y vales? Entonces aquí seguimos uniendo. Todo nuestro gorrito va a ir borde a borde, chicas. Chicas chulas, hermosas. ¿Sale? Y aquí sí se nos despega un poquitín, nada más. Le damos. Un ligero pellizquito. ¿Sale? Reservo un poquitín. Y termino de poner en mis piezas que me faltaron. ¿Sales y vales? Entonces ahí pongo pegamentuki. Pongo pegamentuki en este de acá. De maracuyá. ¿Sales? Y nos vamos con la otra. ¿Sales y vales? Entonces vámonos Ricky Ricón, porque ya me super tardé, chicas. No las quiero aburrir. Entonces nos vamos a ir de bolón pimpón. Vamos a dejar que se nos ore tantitito este cacho de acá. Vamos a agarrar Pomi color café oscuro para ponerle su cabellito. ¿Sales y vales? Entonces vamos a ponerle café oscurín. Traigo mi cabecita. Muy bello el proyecto, mis gracias. No, mis, al contrario. Aquí apoyando a mí, ya sabe que cuando podemos. No se preocupe, mis. Usted no se preocupe. Usted tiene ahorita prioridades. Y ahí es donde debe de estar más al pie del cañón que aquí. Aquí como quiero. Ahorita nos despachamos aquí solitas. Usted no se preocupe. ¿Sales? Entonces aquí igual bajamos. Y vamos a pegar nuestro foamy. ¿Sales y vales? Pegamos, pegamos. Igual damos unos pellizquitos. Vamos a pellizcar nuestro foamy. Lo subimos para irlo acomodando. ¿Sales y vales? Subimos, subimos. ¿Sales y vales? ¿Sales y vales, chicas? Espero si se me vaya entendiendo todo. Cualquier duda que tengan, chicas, no duden. Ay, ojón, se me pegó esto aquí. No duden en preguntarme. ¿Sales y vales? No preocupación. Entonces ahora sí, vamos a quitar nuestro sobrante. Vámonos, para afuera todo. ¿Sales? Quitamos bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Y ahí nos queda nuestra cabecita, ¿sales? Aquí ya nada más por último le vamos a pasar por aquí la tijerita. Nada más para bajar estos bordecitos que no le pudimos cortar. ¿Sales y vales? Ahí estamos. No le vamos a poner tira, no le vamos a poner nada. Ok, vamos a terminar de hacer aquí nuestro gorrito. Un toy aquí. Entonces vamos a terminar de poner aquí nuestras piezas que nos faltaron de nuestro gorrito. ¿Sales y vales? Damos pellizquitos. Pellizquitos, pellizquitos. Todo, medidas y todos van a venir en los moldes, chicas. Ya después la pasaremos, ya veremos si la sacamos en este rifando o a ver después qué hacemos con los moldes. ¿Sales y vales? Pero por el momento necesitamos recaudar algo de fondos para mis gise. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos.
Y de aquí el último, igual nada más lo cerramos. Se pegó. Ahora sí, vámonos. Vámonos a cerrar. ¿Sale? Y ahí estamos. Y pellizquitos. Todo, todo le vamos a dar un pellizquito a nuestro gorrito y así nos va a quedar. ¿Sale, sí, vale? Vamos a agarrar aquí. Vamos a agarrar una tira de color rojo a la cual vamos a pegar por mitad. ¿Sale? Entonces, vámonos. Pegamos, pegamos, pegamos. Pegamos, 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 pegamos. ¿Sale, sí, vale? Y terminamos de pegar todo nuestro lado. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya casi acabamos, chicas. Ya casi acabamos. Ya casi acabamos. ¿Sales? Sí, quedó chirolido, mira. Ahora, esta tirita la vamos a poner aquí abajo. También la vamos a pegar como si fuera borde a borde, ¿sales? En la orillita, pero esa la vamos a pegar con nuestro pegamento de contacto. ¿Sales y vales? Entonces aquí, como si fuera borde a borde, vamos a ir pegando esta tirita. Ok. Chicas, recordemos que los moldes están a la venta, 30 pesitos, mexicano, 2 dólares, información, ahorita terminando el en vivo, subo foto con las formas de pago, ¿sales? Las formas de pago se van a ir directo a las cuentas de mis Luna del Mar, ¿sales? Que es la que le recolecta aquí el dinero a mis Gise aquí en México y por PayPal. ¿Sales y vales? Hola, Teima Mendoza, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Sales y vales, chicas? Entonces, apoyemos a Miss Gise. Ella nos ha regalado aulas y así. Moldes también, entonces también apoyémosla ahorita, ella que ahorita está necesitando. ¿Sales? Entonces, pues no nos cuesta nada darle un poquitito, ¿sales? Igual, si le quieren hacer una donación, chicas, también ahí van a estar los números de Miss Luna, número de cuenta, para que le hagan una donación, ¿sales? También es válida la donación. ¿Sales? Aquí termino de pegar para seguir a lo que sigue. Ahí estamos. ¿Sales? Así nos va. ¡Ay, mira qué moneta! ¿Sales? ¿Qué vamos a hacer? Voy a agarrar. Y me faltó mi tira, chicas. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! No la saqué. Qué burris. Bueno, a ver, ahorita la sacamos. ¿Cuál era? Este. Vamos a sacar una tira. Como de medio centímetro aproximadamente. Ok. Ah, ¿tú qué te pasa? Como de medio centímetro aprox. ¿Qué haces, Ángel? Ay. Ay, 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 ay. Sí. ¿Qué vamos a hacer con esta tira? Mire. Con esta tira la vamos a poner aquí alrededor. Es esta de aquí. ¿Sale? Entonces la vamos a poner alrededor, un poquitito abajo de la curvita.
Ok. Entonces vamos a empezar por aquí. Entonces aquí pegamos nuestra primera línea. Y así nos vamos a ir con toda, chicas. Con toda, toda la tira. ¿Sale? Pegamos aquí, pegamos acá, pegamos maracuyá. Entonces ahí vamos. Pegamos, pegamos. Por todo alrededor. ¿Vale? ¿Sí, vale? Terminamos aquí. Ahí vale, no. Y ahí está. Una parte vamos a agarrar tiras, igual como de medio, no, como de un centímetro, ¿sale? Vamos a agarrar tiras. Y estas, uy, espérenme, ya me cansé. Claro que sí, amiga, no preocupes, Sean. Vamos a poner pegamento en una orilla y la vamos a poner en medio. ¿Sale? En medio, aquí está una unión, aquí está la otra unión, la vamos a poner en medio y hacia arriba. ¿Sale? Ahí va una. Cortamos. Ahí va la otra. Ahí está. Ponemos otra. Ahí estamos. La que sigue. Ahí merengue. La otra. Maracuyá. Y me faltó otra más. Y ahí está. ¿Sale? ¿Sí vale? Así. Y aquí ya nada más vamos a ir acomodando. Ok, chicas. Acomodamos. Acomodamos. En todas. ¿Sale? ¿Sí vale? Ahí está, y aquí ya nada más le mochamos aquí. Y así nos va a quedar. Vamos a agarrar lo que es nuestra viserita. Ah, chis, no la corté. ¿Sí quedó? ¿Y dónde quedó? Aquí está. No, esta no es. Esa no es, no roben. A ver, aguántenme, no la veo. No la veo. Santa cachucha de los acongojados. ¿Dónde está? ¿Juntas? ¿Juntas? ¿No se me cayó? ¡Ay! ¡Ay! ¿No la ven? ¿No la ven? ¿No la ven? ¿No la ven? ¡Ay! ¡Qué barbaridad tan bárbara! ¡No la veo! Yuhu, yuhu, piececilla, ¿dónde estás? Aparece, te quiero cortar. Ay, qué cosa. No la marqué. Ah, sí la marqué. Vale, vamos a cortar. Esta piececilla que viene siendo nuestra visera de nuestro gorrito, ¿sale? Chicas, mañana las invito a que me acompañen a ver mis cocinadas en artes. ¡Ay, wow! ¡Bravo! Sí, amiga. Ahí voy a estar, vas a ver. ¿A qué horas? ¿A qué horas, a qué horas? Hazte el comercial completo, amiga. ¿A qué horas vas a estar? ¿A qué horas vas a estar, amiga?
Igual recordemos que aquí la amiga Vicky está nominada, chicas. Así que igual apoyémosla. Sales, voy a poner aquí mi visera, la voy a poner de ladito. Sales y vales. Pero ahorita. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar aquí mis cabellos. Y me falta uno. No roben, me falta uno. Ya vino el duende para acá, qué bárbaro. Bueno, a ver, vámonos de bolón ping pong con estos que tenemos. ¿Sales? ¿Y mi regla? Ahí está. Vamos a cortar. Yo también aquí sigo preparando clase para mañana. Beneficio de mis Gisela. Me acompañe mañana. ¿Sales y vales? Mañana, ¿a dónde y a qué horas, mis Edith? ¿A dónde vamos a estar mañana? Hola, mis. Ahora nos hemos pasado el reporte de la situación, que ya saben. ¿Sales y vales, Gordín? A las 4 de la tarde, chicas, en Arte Sin Límites, hora México, para que acompañemos aquí a mis, a mi amiga Virginia Mendoza, para que ella nos enseñe a cómo guisar, chicas. Bueno, ahí está haciendo su página de gastronomía. Mis Edith, ¿usted a dónde va a estar? ¿Y a qué horas? También para que acompañemos aquí a mis Edith, ahorita que nos diga dónde va a estar. Igual va a ser un en vivo en apoyo a mis Gisela. ¿Sales y vales? Como les digo, como tal, no se hizo un maratón, chicas, porque para que cada una tengamos nuestro tiempo de hacer en nuestra página o donde estemos invitados, ¿sales? Entonces, como tal un maratón no hay, por eso les digo que si nos ayudan ahí con su granito de arena, pues súper, súper padre. Mis Edith, ¿a dónde va a estar? Mis Edith. No nos quiere decir, mi Cedín. ¿Sales? Aquí estoy rayando el foamy. Bueno, lo estoy cortando, ¿sale? Para hacerle sus coletas. ¿Sales y vales? En mi grupo, detallitos y creaciones, Edith. Pero no tengo hora fija, estar al pendiente. ¿Sales y vales, chicas? Ahí vamos a estar en el grupo de mis Edith, detallitos y creaciones Edith, así se llama su grupo, chicas. Igual para que estemos al pendiente de su transmisión. Sales y vales para apoyo a mis Gise, ok. Igual ahí de paso pues le regalan un poderoso like a su grupo o manden solicitud al grupo de mis Edith. Si es que lo tiene en modo privado, si lo tiene público, pues ya, no hay necesidad. ¿Sales y vales? Igual aquí en mi página, chicas, las invito a que me regalen un poderoso like a mi página. Está fijada aquí abajito. ¿Sales? Entonces, ya que lo tengo así, nada más voy a ir separando. ¿Sales? Para ir poniéndole el cabellini. Este va a ser nuestro cabellito. ¿Sales y vales? Entonces, vámonos. De bolón ping pong. Ya casi se me acaba mi tiempo, chicas. Vámonos rapidín. Rapidín. ¿Sales y vales?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi cabecita. Ok, y me voy a poner aquí tratando de, según yo, agarrar mi mitad de mi cabecita. ¿Sales? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner pegamento aquí. Vamos a poner pegamento aquí, todo. ¿Sales? Y voy a poner mi, esta cosa, mi cabello, pero lo voy a poner viendo al lado contrario. ¿Sales? Ahí estoy. Este lo puse así, pero lo voy a voltear hacia acá. ¿Sales y vales? Entonces, le agarro aquí. Le jalo, ya está pegado. Vamos a jalarle. ¡Uy, ya me cansé! Vamos a jalarle. Para también ponerle pegamento aquí, pegadito. ¿Sales? Y voy a hacer exactamente lo mismo. Poner aquí. Ahí está. Y voy a jalar. ¿Sale? Y así voy a tener mi rayita en medio. Ahí se me abrió. ¿Vieron que se abrió? Ah, pues fácil y sencillo. Lo que vamos a hacer es ponerle aquí en la orillita del cabello contrario pegamento para poderlo pegar. Y nada más damos un pellizquito y cerramos bien. ¿Sales y vales? Entonces pongo del otro lado, doy un pellizquito y cierro bien. Y ahí estamos. ¿Sales y vales? Entonces, ¿qué voy a hacer? En este huequito que me quedó, también le vamos a poner cabellito. No lo vamos a poner tan pegado. Vamos a poner algo separadito. Pero este sí ya lo vamos a poner normal. ¿Sales? Como si fuera normalito. Ahí estamos. Y aquí ya nada más nos queda corta. ¿Sales y vale? Y del otro lado no encuentro el otro cabello, chicas. A lo mejor lo agarro. No, pero se lo corté. Bueno. Este así lo voy a dejar. ¿Sales? Para no cortar. Entonces me va a quedar ahí todo punqueta. Y... Hola, mis Luceli. Muy buenas tardes, Reina Osorio. ¿Cómo están? Bienvenidas. Ay, ya me cansé. Entonces vamos a dividir el cabello por la mitad. ¿Sales? Entonces de este lado no le puse, ¿sales? Porque no lo encontré y ay, qué show. Entonces aquí vamos a bajar. Ahí está. ¿Sales? Y lo vamos a acomodar aquí hacia abajo. Todo hacia abajo. ¿Sale? Entonces ya que lo bajamos, vamos a agarrar un hilito de estos para poder amarrar el cabellito. No va a ir muy pegado, tampoco va a ir muy separado de la orilla. ¿Sale? Así. ¿Ok? ¿Ok, Maguey, chicas? Ese no era. ¿Cuál es? Ese no sé qué es este. No. Este no. Ah, ya te vi cuál eres. Vamos a acomodar bien, ¿sale? Vamos a hacerlo bien. Ahora sí. Ya que lo tenemos así, ahora sí vamos a hacerles un nudito. ¿Sales? Jalo, no mucho para no romper el foamy. Pongo un puntito de pegamento aquí y presiono para pegar. ¿Sale? Corto mi sobrante y así me va a quedar mi cabellito. Y ahorita lo acomodamos acá.
Sales de este lado, así lo voy a dejar. Sales, pero van dos. Bueno, este y el de acá abajo, y este y el de aquí abajito. El de aquí abajito no se lo puse, porque sepa Dios dónde quedó. Sales, pero así lo vamos a dejar este. Sales y vales. Y aparte creo ya no tenía café. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pegar. A ponerle nuestra cinta. Ponemos pegamento aquí. Y jalamos. Y cortamos. Y ahí está. Eso es todo nuestro cabello. Sales, no le hacemos ninguna otra cosa más. Ay, ya me super cansé. Qué barbaridad. Entonces voy a poner esa. Si ¿sí la tengo o no la tengo? No. Según yo ya traía todo cortado menos el gorro. Dejen ver si se ve por ahí, se ve por ahí. No se ve. Entonces voy a agarrar, este es mi cuellito. Déjenme agarro un trocito de color piel para sacar lo que es su naricita. Ya llevo una naricita bien chiquita. Chiquis, chiquis. ¿Sale? Entonces corta. Maleno. Cortamos. Ahí estamos con la nariz aquí. ¿Sale? Vamos a traer, antes de hacerle cualquier cosa, vamos a darle su manita de gato, ¿sale? Pues vamos a agarrar el pincel del rubor. Y ahora sí, vamos a sacar nuestro rubor. Le vamos a poner rosita para sus cachetes. Todo. Vamos a abarcarle un buen de rosa. ¿Sale? La quedaremos bien chapeadota. ¿Sale? Bien chapeadota. ¿Sale? Ahí está. Hola, mi Sara hermosa. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Sale? Vamos a agarrar un cafecito para hacer nuestra división de nuestro carita, ¿sale? Sí, para irnos guiando para hacer sus oclayos, los ojitos. ¿Sale? ¿Sí, vales? Ahí está. Ahí se ve. ¿Sale? ¿Sí, vales? Entonces, este ya no lo vamos a ocupar. Vámonos para allá. Regresamos con nuestra naricita. Ponemos una gotita y ponemos nuestra naricita. Y ya nada más le damos color con lo que nos quedó de nuestro lista. ¿Sales? ¡Ay! Ya me lo canché. Me pasó. Ahora sí, vamos a hacer nuestros ojitos, ¿sale? Yo mi ojito lo voy a hacer así. Entonces aquí ya tengo redondito aquí. Redondeo la otra parte. No. Ahí está. ¿Sale? Y de aquí arriba nos vamos a ir redondo hasta acá arriba. Y no, me quedó muy tosco. ¿Sale? Entonces aquí. Sí. Aquí. Entonces aquí. Y nos vamos en otro lado.
¿Saben cómo le vamos a hacer? Como si fuéramos a hacer un corazón. ¿Saben? Ay, a ver. Mira, ahí ahorita se los acomodamos. Ahí se ve. Vale, no. Deja. No, deja. No, deja. Ahorita los vamos a ir acomodando, ya van a ver. Agarramos nuestra pintura, ya vamos a acabar, chicas, ya nada más nos falta la carita. ¿Sanés? Entonces agarro mi pintura. Déjenme la paro para ver cómo va a ir. ¿Cómo van a ir los oclayos? Están. Estamos. Ismael. ¿Sanés? Vamos con el otro. Ahí estamos. Ahora sí, vámonos con el otro. Ahí vamos. Con mucha paciencia, chicas. Los ojitos, no respiren, no respiremos. Uy. Para que nos salgan nuestros oclayos. ¿Sí? ¿Sí lo separaste a hueco buena? Sí. ¿Sales? Y ahí va. ¿Sales? Entonces dejamos aquí. Ok, vamos a pintar la boquita. Primero la vamos a pasar con lápiz. Vamos a pasar aquí sonriente. ¿Sales? Vamos a hacerle su boquita y su boquita. Ahí estamos. Ok, la boquita se la vamos a pintar de color rosadito. Un rosa de este color. ¿Ves? Primero vamos a hacerle su boquita, el corazoncito de los labios y la parte de los labios de abajo. ¿Sale? Ahí está su boquita. Pago la plancha aquí, ya no la vamos a ocupar. Conecto mi lámpara. ¡Ay, calambres! ¿Sales y vales? ¡Ay! Vamos a agarrar un color cafecito. Este color es cafecito intenso, café intenso. ¿Sales? ¡Ay! ¿Ese para qué lo vamos a ocupar, chicas? Pues muy fácil y sencillo. Lo vamos a ocupar para hacerle unas pequitas y para marcarle la línea de su boquita. Maleno, deja ahí. ¿Sales? Ya vamos a acabar ahora sí, chicas.
Ya vamos a acabar. Entonces aquí vamos a hacerle unas hermosísimas pequitas en esto de aquí. Voy a llevar 3, 1, 2, 3. Y del otro lado también. ¿Sales? Lleva 3 pequitas. Y con la pintura blanca le vamos a hacer 3 puntitos en triángulo. En los dos cachetitos. ¿Sales? Ahí va. Ahí merengues vamos. ¿Sales y vales? Voy a agarrar mi pincel. Aquí está. Maleno. Maleno. Pero no, chicas. Ay, no. Con razón veía medio raro este. Bueno, esas las voy a dejar así. Se las puse negras. No son negras, son cafés. Y este es negro intenso y este es café, sombra café. Ay, qué bárbara. Entonces, ahora sí, de su boquita, vamos a marcarle total la línea, ¿sale? Ahí, y lo vamos a pasar. Ahí está. Y le vamos a delinear su labio. Va 1. Lleva el otro. Y ahí están los labios. ¿Vale? Tapo mi café. Y nos vamos con gris. La otra la hice en azul. Esta la vamos a hacer en color gris. ¿Ok? Entonces agarro mi pincel. Hidrato mi pincel. ¿Sales y vales? Y voy a agarrar. Y vamos a empezar a pintar. Ella es de ojos grandes, grandotes. Vamos a pintar. Va 1. Vamos a pintar el otro ojito. ¿Sabes? Ahí nos van quedando los ojitos. ¿Sales? En lo que nos seca ahí vamos a hacerle su cuellito. ¿Sales? Deja ahí, Maleno. Vamos a agarrar la tira de su cuellito, vamos a estirar y se lo vamos a poner. Oh, ya va súper tarde.
Vamos a poner aquí pegamento y lo vamos a poner acá. ¿Sale? Y así sin más, nada más vamos a ir poniendo su, vamos a poner su cuellito. ¿Sale? Ahí vamos. Ahí va. Ok, y aquí nada más ponemos un puntito para fijarlo. Ok. Ay, sí, ya te tenía que manchar. No, no se va a ver. ¿Vale? Ahí nos va quedando. ¿Qué nos falta de aquí? Vámonos de Bolón Pimpón a pintarle su pinito. Ella tiene un pinito en su blusita. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle el pinito. Ok. Aquí está. Vamos a hacerle su pinito. Vamos a hacerle un pinito aquí. Otro aquí. Y el último acá. ¿Sale? Ahí lleva su pinito. Vamos a agarrar un punzoncito y le vamos a poner puntitos. Puntitos al ahí se va, ¿sale? Puros puntitos, nada más a la blusita. Ok, ahí están. Le colocamos su gorrito. ¡Epa! En el gorro todavía no. Le pintamos el ojito de negro. Ojito de negro. El otro ojo de negro. Vamos a agarrar nuestra pintura negra para hacerle sus pestañuques. ¿Sale? Vamos a hacer pestañas grandes y gruesas. Hacerle unas delgaditas. Vale, no. ¿Sale? Un ligero delineado. Tiene color gris también. ¿Sale? Nada más esperamos a presentarlo con su gorrito, ¿sale? Y ahora sí, el gorrito ya nada más por último le ponemos su visera. La visera va ahí del ladito, no importa dónde se la ponemos, ¿sale?
Entonces va aquí así. ¿Sale? Aquí. Y aquí. ¿Sale? Aquí ya tenemos la víscera. Vamos a cortar de volón ping pong las manitas. Y ahora sí terminamos, chicas. Hemos terminado. Corto una manita y corto otra manita. Ya. Pego. Y va una. Pego y va la otra. ¿Salen? Miren. Sí se ve rara porque tiene los ojos grises. ¿Salen? Y aquí ya nada más le acomodamos su gorrito. Que todavía no se lo voy a poner porque tiene los ojos frescos. ¿Salen? Pero igual aquí ya tiene su gorrito. Y de ella igual. ¿Sale? Bueno, chicas, eso es todo de mi parte. Aquí están mis dos proyectos. Sí, ya se ve medio rarita de los ojos, pero porque los tiene grises, ¿sale? Entonces, no olviden, los moldes son en venta, 30 pesos, mexicanos, 2 dólares. Entonces, ahorita les subo las formas de pago, ¿sale? ¿Sí, vales? Entonces, muchas gracias a todas, las quiero. Bye bye, cuídense mucho.